mål. Aj, aj, aj. Gracias. Por si no saben, somos Dogma, banda de Chile. Y estamos muy contentos que estén aquí con nosotros. ¿Eh? Gracias a Warehouse por darnos el espacio. Un aplauso para Born of Saturn, para los que tocaron primero. La raja el grupo. Para... Check one, two. Se armó la machaca, esto es Behind One's Back. Truth, beneath the abyss, can't make a loss. Oh, behind your back, I don't
Rivera. ¿Está bien? ¿Está sonando bien? Póngale. Gracias. Muy lento. Estás abriendo mucho, Tom. ¿Quieres que sigamos? ¿O ya estuvo? ¿Ya estufas? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Viento o maletines? ¿Viento? Ya, seguimos entonces. Esto es Vamos al Superfix. Esto es Blue Eyes. We'll be right back.
Gracias. Gracias, compadre. Muchas gracias. Ariel, más secuencia aquí en mi retorno, por favor. Escucho ni madres. La dura. ¿Pueden bajar el a menos dos, porfa? Oye, Gabriel, ¿se puede pedir una cerveza acá? La dura. ¿Alguien nos puede mover una cerveza? Si no, nos tocamos más, güey. Así de simple, sin amenazar. De una. Se acabó el show ahora. Bueno, ya que tenemos una pausa hasta que nos lleguen las chelas, les voy a contar un chiste. No es un chiste en realidad, pero es algo divertido. Venía subiendo por la escalera un compa con una polera de Dogma. Le dije, ¿está linda tu polera? Sí, me la encontré en la carretera. Ay, ay, ay. No, en serio, una suerte de aquellas. ¿Y no habrá encontrado un pedal? ¿La dura? Le dije, ¿ha encontrado un pedal, una pedalera al lado? Oye, llega, ¿no? ¡Buena! ¡Un aplauso! ¡El vete! ¡Salud, chiquillo! ¡Saluda! Oye, faltó una chela. Me siento como que me, no sé, weón. Están demasiado encima, ¿se pueden correr un poquito? No, este weón. Vamos al disco 1 de Dogma. ¿Cómo se llama el disco 1? Recuérdenme, ya estoy viejo. Mejorando el silencio. Ya tú sabes. Bueno, esto es Improve the Silence. We'll be right back.
Muchas gracias. Medio sed. Buena. Gastoner, como siempre, como de los mejores tiempos. Totally clean. Seguimos. Vamos a ver cómo está la secuencia. Vámonos antes. Siguiente. El siguiente tema está de cabo un amigo que le gusta el caño. Se llama Mr. Waste. Eso. Sonó bonito la secuencia. Oye, un saludo a usted de nuevo, lo máximo. Saludos, salud. Salútero. Este huevo que vive del otro lado también está muy agradecido a ustedes. ¡Gracias! ¿Qué les parece si vamos al último disco que sacamos antes de la temporada, que es totalmente en español? ¡Manifresco! Bueno, van a sentir la violencia con Instinto Asesino. We'll be right back.
condenados a barracas. Por cierto, existentes dignos de arraigar. Tu pavo de seguir distintos, propios de un animal. Hechos que solo reflejan un destino que no es normal. Gracias. Salud. Y más temas también. ¿Seguimos? Deberíamos hacer ya como una pausa, ¿no? Un día interludio, si no va así, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a hacer. Atrasar el cassette con el lápiz Vic hasta el. In Through the Silence. Y este es el tema que cierra In Through the Silence. Esto es Wall to Wall. Thank you.
Gracias. Ahora sí. Desapareció la guitarra por la mitad del tema. Nice. Toca más rápido. Más pesado. El siguiente tema se lo dedicamos generalmente a las mujeres. A ver, ¿cuántas mujeres tenemos aquí? Veo al... hermosas mujeres por aquí. ¿Eso fue todo? A ver, hagan ruido. Ya, a ver. Solo las mujeres. Los hombres. Las mujeres. Ya, me quedo con las mujeres. El siguiente tema se llama Life. Muchas gracias. ¡Salud, chiquillo! ¡Puta, si se quedan dormidos ustedes!
Ahí te creo. En el siguiente tema empiezan a crecer los colmillos. Y eso no es chiste. Este tema fue parte de la película Sangre Eterna. No es chiste, eso no es chiste. ¿Saben? ¿Sabes tú? ¿Sabes qué es lo que es Sangre Eterna? ¿Sí? Ya, saben, eso es bueno. Entonces vamos a afinar para abajo para tocar Vampiro. Pueden saltar, ¿ah? Gracias. No suena el retorno, Cofla. Ahora sí. Hoy se corta la mitad. ¿Seguimos? ¿No hay tiempo de un break así? ¿No? No hay mano, no hay mano. Bueno, salud. Salud.
¿Escuchan la tarra? Chupete quiere que hagamos un break. ¿Les parece? Dale, dale. Okay. ¿Viene? ¡Y el aplauso, hombre! ¿Qué pasa? Ya. El último tema que hemos sacado que viene en atemporal es un remake del primer tema que compusimos como Dogma. No, es decir, hace cuánto, ¿eh? Hace algunos años. ¿Alguien sabe cómo se llama por cazuela? Human Race. Ya, esto es Human Race 2024. Abuse. Pain. Hey.
Bueno, eso es todo. Buenas noches. Gracias. Seguimos entonces. Va quedando menos ya. Pero a ver, quiero escucharlos, compadre. Quiero sentir su energía que sigue ahí. Ok, ok, ahora sí, ahora sí. Así da gusto, po. La ola. Ya, hagamos un circle pit aquí al medio, así. Ábrese por los lados. Voy a cagar. Ya. El siguiente tema, a ver si me ayudan en el coro, es una palabra: action. Y el tema se llama Bind the Action. El tema terminado así, hasta aquí. ¿No? ¿Sí? Ya, yeah, pero cabeceando. ¡Makes me sick! Ahí sí, ahí sí. Ay, ay, ay. ¿Se te fue la voz? ¿Se te fue la voz? Más rato, más rato. O la cortamos y Dimatis se acabó. ¿Eso?
¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Seguimos? Con la mea C, ¿sí? Salud, compadres y comadres. Ay, ay, ay. So cool, friends. El siguiente tema también, para que esto es algo balanceado. Quiero ayuda en los coros. So cold friends. ¿Estamos? A ver, probemos. So cold friends. Vamos. Gracias. Boots up. Thank you.
Hola. Seguimos. Superfix. El primer single de Superfix. Woo. Se llama Woo. No, pero bien, bien. Un aplauso para ustedes de nuevo, compadre, en serio. Gracias por estar aquí. Hace un calor de la chingada, pero aquí están. El siguiente tema, vamos a ver de qué lado más que la iguana. Esto es Trust Cancer. Shocking their objective, dominoes, sometimes evils. They fight
Gracias. ¿Cómo olvidarla, no? Mira, hasta hace 5 minutos se me había olvidado, pero me acordé, por suerte. ¿Cómo olvidar? Aquí hay puro hardcore fans, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, va quedando menos del show, así que vamos a poder salir a respirar un poco de ahí. ¿Ah? ¿Quieren un break? ¿Quieren un break? ¿Dogma o el break? Hace goddamn. ¿Cómo dice que dijo? Ubican al Jürgensen, que toca con Jean-Philippe Creton. Ese compadre se cagó unos amigos de nosotros que son el Búnker. Imagínate, tenía todo armado, bueno, todo, y les canceló en el último momento porque dijo que él cerraba trato con estadios. Entonces, para este tema, el que nos salta es Jürgensen. Esto es Intensive Scare.
Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vamos a sacar una foto. No es menos, antes que se nos vaya la idea y se me acabe la batería. Arrancan a todo acá. Mañana, hoy día, Facebook para representar Santiago, Chile. La cagó. Después vamos a seguir tomando ahí, pasándolo bien, carreteando. Y por favor no se olviden, hay una maleta que si ustedes compran merch les da buena suerte. Puta. Así que si está streaming acá, mandamos un saludo a la familia de Viña, lo máximo, a la gente del búnker de Viña, a la gente de Talca. Bueno, hay mucha gente que nos está viendo y ustedes, pues, lo más importante. Gracias. La cagó. ¿Quién? ¿Te partimos de nuevo? Eso era un entremés. ¡Tóquenla de nuevo! ¿Tocamos de nuevo todo lo que? Sí, güey. Bueno. Depende cómo se porten con esta. Aquí también, te voy a decir, puta, un flojo, nos pide que la ayudemos en todos los putos coros. Sí. Este es bien fácil. D Madness.
Así, compadre, muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias de nuevo.